creo va a ser la noticia más linda que les voy a poder compartir en toda mi vida. ¿Qué era importante para mí? El saber que podía tener a mi hijo, pues fue una decisión fuerte, pero bueno, creo que valió la pena al final. Lejos de todo lo que pueda sacarle de onda a una decisión como esta. La famosa actriz y cantante mexicana Sherlyn nuevamente está haciendo tendencia en el mundo del espectáculo, pues aparentemente ella ya se encuentra de nuevo embarazada y justamente no quisiera revelar el nombre del padre de su hijo. Y es que a pesar de que Sherlyn ha mostrado que es muy feliz con su único hijo André, lo cierto del caso es que nunca ha sido un secreto para nadie que ella siempre ha querido darle un hermanito o hermanita. Así que todo indica que próximamente nos enteraremos que ya el pequeño André tiene alguien con quien jugar. Según las propias palabras de esta famosa, todo indica que su próximo bebé van a ser por inseminación, y ella ya estaría muy pero muy apurada de darle un compañero de vida a su pequeño André. Y aunque todavía esto no es un hecho, lo cierto del caso es que Sherlyn sigue encabezando los principales titulares del mundo del espectáculo, pues justamente llama la atención que esta famosa regresó hace muy poco de sus vacaciones y ahora su único objetivo es entrarle de nuevo a la maternidad. Otra vez en este tema de la inseminación artificial. De hecho, esta famosa estuvo utilizando sus redes sociales para compartir entonces con sus seguidores que ya estuvo iniciando todo este proceso de los estudios médicos para comenzar con este procedimiento de fecundación artificial. Parece que va a ser una nueva inseminación. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la famosa escribió una frase que dice "empieza el amor", y con ella mostró una especie de tubos de ensayo que aparentemente contienen algunas muestras de plasma que le solicitó el médico. Y todo parece indicar entonces que esto simplemente es el comienzo de la búsqueda de un hermanito para el pequeño André. Sin embargo, lo que aseguran que Sherlyn quiere ocultar es realmente quién va a ser el padre del hermanito o hermanita del pequeño André. Sherlyn tiene un chanito y un chacalito. Pues justamente recordemos que hace muy poco tiempo esta famosa actriz se dejó ver muy cerquita con el diputado mexicano José Luis Toledano, en un viaje que pareció bastante romántico en París. Acaba de regresar de París, donde anduvo con el hombre. De hecho, fue a través de sus historias de Instagram donde la famosa estuvo mostrando algunas fotografías y videos donde compartía con el político, y también dejaba ver que él podía compartir con el pequeño André. Todo indicaba entonces que la relación entre ellos iba bastante consolidada. ¿Ya casualmente ahora está en la inseminación? Sin embargo, a pesar de las sospechas de muchas personas, Sherlyn estuvo dejando claro a los medios de comunicación que ella se encuentra perfectamente soltera y disfrutando de la maternidad de André. Para mí se me hace que bien que le hicieron la inseminación allá en París. Pero ahora que ha decidido agrandar la familia, a muchas personas le ha llamado la atención el hecho de que justamente lo haya decidido hacer después de este sonado viaje. Y justamente al ser consultada de si quiere tener un niño o una niña, Sherlyn estuvo comentando que lo importante es que el bebé venga sano o sana. Y destacó también que creía que no iba a elegir el género de su bebé, aunque justamente también mencionó que iba a tener esa plática con sus médicos para saber cómo iba hormonalmente. Y de hecho también estuvo mencionando que sí se puede elegir el género de un bebé, pero esto tiene que ser a través de una fecundación in vitro. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.